Largaron la décima prueba del programa sobre la distancia de 1.400 metros. Agrupados los competidores por el lado exterior de la cancha, sale el número 3, ya sale delantera, junto al 15 y el 16. Por dentro lo hace el número 7, a dos cuerpos el 12. A cuerpo y medio viene avanzando el 1. Por el lado exterior de la pista lo hace el número 14, más atrás el 11, el 5. Están ya en la señal de marcatoria de los 1.100 metros. Y el competidor número 7 en la delantera, medio cuerpo de ventaja sobre el 13, a cuatro cuerpos lo hace. El competidor número 1, muy cerca lo hace, 15 por los tiros de la pista. A dos cuerpos y medio viene avanzando el número 16 junto al 14, por dentro lo hace el 12, más atrás el 5. Luego avanza el 11, muy cerca el 9, a varios cuerpos el 3, a dos cuerpos el 2, a varios cuerpos el número 4 cerrando la marcha. Están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros. 7 y 13 disputando la primera ubicación, el 13 por fuera que estira leve ventaja sobre el 7, a dos cuerpos el 1, a tres cuerpos quedan 14 y 15 apareados, más atrás viene avanzando el 5, luego lo hace el competidor número 16, muy cerca el 9, más atrás el 12, luego avanza el número 11 junto al 3, el 2, el 4 que continúa cerrando la marcha, ingresaron en la recta principal, 400 metros para el disco, el 13 se puso al frente de la carrera y estiró dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, a cuatro cuerpos lo hace el número 15, a cuerpo y medio el 7, más atrás viene avanzando el 5, el 14, luego el 9, el 11, el 16, el 12, 220 metros para el disco y el 13 se mantiene en la delantera con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, a cuatro cuerpos lo hace competidor número 15, muy cerca el 5 que entra muy fuerte por lado exterior de la cancha, más atrás viene avanzando el 12, el 14 y el 7, 50 metros finales, el 13 marca el camino, leve la ventaja ahora sobre el 15 y el 5 que avanza muy bien, pocos metros, 13, conservó la ventaja sobre el 15, el 5 y cruzaron el disco.